Hola, hola, ¿cómo estás? Día 56 de Mighty 60. Arrancamos la semana 12, última semana de este programa con hombro, pecho y espalda. Necesitas un par de mancuernas, sillo banco, tapete de ejercicio. Si quieres empezar Mighty 60 desde la primera clase, te la dejo aquí arribita. Todos los demás, vámonos a piso. 3, 2, go. Y atrás. 2. 3. 4. Alto, roto. Lado a lado. Eso es. Venga. 3. 3. 4. 4. 3, 2 y atrás. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Cadera arriba, atrás y pulso. Pulso. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Camino y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abre y cierra. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alto, giro. Y 1, va, 2, 3, 4, alarga, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, alto, círculos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, atrás. 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Arriba, arriba, arriba. Y 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 2, bajo, toco y arriba. Eso activa la espalda baja. ¿Ok? Eso es. Venga, ombligo hacia arriba. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, venga, 11, ya casi acabas, 12, 13, 14, alto, respira. Bien, ok, aquí te va tu primer set. Fíjate muy bien, semana 12, semana de sobrecarga progresiva y nos vamos a ir con esta primera parte en la que vamos a hacer como tal press de hombro, ok, contra remo supino. Entonces, hacemos el press de hombro de manera unilateral con el peso de hace 2 semanas o si puedes cargar un poquito más, maravilloso. Si no, déjalo en tu último peso, ok, 10 por lado, 10 segundos. Suelto las mancuernas y entonces me voy al remo supino, que es mancuernas, las tomamos de manera horizontal con palmas viendo hacia el cielo, aviento la cadera hacia atrás y voy a jalar y regresar, jalar y regresar, ¿ok? Entonces así lo hacemos, 10-10 y vamos por, si puedes, de 12 a 14 en el remo supino con el mismo peso, maravilloso, listos, en 5. En 4, 4 rondas, en 3, en 2, en 1, escucha la música. Venga, vamos con ese press de hombro lado por lado, ¿vale? 10 por lado. Go. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10, venga, respira, va, 10 por lado, 10 segundos, ahora sí, me voy al remo supino, recuerda, aviento los codos hacia arriba, va,
espalda derechita. Jalo, exhalo, bajo, inhalo. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venga. 11, 12, 13, 14, 15. Alto. Suelta. Bien. Ese es tu primer set, ¿vale? Vamos de vuelta, toma agua. 25 segundos. Uf. Voy. Dale. 12 segundos. Voy de vuelta. 1 y 2. Va. Venga. 3, 2, go. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Termina tus días. Suena el beat y hacemos recuperación de 10 segundos. 3, 2, recupérate. Voy por ese remo. Logramos 15. Sí podemos, ¿vale? Va. 3, 2, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí tienes tus 15 repeticiones, respira. Round número 3. Inhala, exhala. Bien. Va. 15 segundos. Ronda número 3. Voy. 3, 2, go. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uf. Bien, respira. Nada. 10 segundos. Va, va de nuevo. Remo. Voy. Va. 3, 2, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, alto. Venga, 30 segundos, respira. Eso es. Inhala, exhala, último round. Y nos vamos por tu siguiente set de sobrecarga progresiva. Venga, va. Voy. Sí podemos, ¿vale? Venga, último round. Prepárate para empujar tus últimas 10 por lado. Go. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7, 8, venga, 9, 10, uf. Respira. Vamos por esos remos. Venga, aquí se acaba este primer set. 15. 15 repeticiones. 3, 2, go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 14, 15, 3, 2, alto, respira. Bien, ok. Toma agua, respira, recupera, te explico tu siguiente set. Es muy sencillo porque es parte de los bloques de sobrecarga progresiva. Nos falta medirnos en press de pecho y lagartija abierta. Justo lo que vamos a hacer ahorita. Acuérdate que le agarren las mancuernas en el press de pecho horizontal, con palma viendo hacia abajo. Cuando me acuesto, vea la pared de enfrente. Mis embarazadas, espalda inclinada, no completamente acostadas, ¿ok? Va. Entonces, voy. Empujo, 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 empujo. 10 por lado. De ahí tengo solo 10 segundos para voltearme. Mis embarazadas ya saben que hacen estas lagartijas abiertas en sillo banco, ¿ok? Apoyado en sillo banco, ángulo inclinado. Y de ahí nos vamos a nuestras lagartijas abiertas. Si ya lo dominaste en puntas y sacas 10, intenta sacar justo entre 12 o 15, ¿vale? 4 rounds. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Escucha la música. 10 segundos al reloj. Venga ese press. 10 por lado, ¿vale? Voy. Go. 1, 1, 2, 2. 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Venga, respira. Alto, 10 segundos. Lagartijas, ¿vale? De 12 a 14, sí podemos. Si puedes lograr las 15, maravilloso. 3, 2 y 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, alto. Bien, round número 2, toma agua, eso es, respira, voy, va de vuelta, 10 por lado. Lo estás haciendo bien, respira. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, bien, 10 segundos, prográmate, si podemos, venga esas lagartijas abiertas,
Vamos por esa variación. Sí, lo logramos. 3, 2, go. Y 1, 2, 3, 4, 5. ¡Ay, Dios! 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bien. Sin duda, uno de los ejercicios en los que más he progresado han sido lagartijas en este programa. Oye, no se te olvide que cuando hacemos el press de hombro, perdón, de pecho, el codo no baja a la altura del hombro, sino ligeramente más abajo, ¿ok? Baja como en este ángulo de 45 grados. Va. Ronda 3. Go. 1. 2. Venga. 3. 10 por lado. Dale. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Eso es. Venga, ronda 3. Sacúdeme esas muñecas. Y alístate, que se viene. Voy. Venga. 3, 2, lagartijas. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Venga. 7. 8. 9. Ay, Dios. 10. 11. 12. Ok, se lograron 12. Cuarto y último round, ¿vale? Aquí se acaba todo este set. Y nos vamos por uno que es tantito más largo, pero también está muy bueno. Voy. Venga, respira. Venga, round número 4. 3, 2, go. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alto, respira. Voy por la última. Venga. Última de lagartijas. Esfuérzate, ¿ok? Va. 3, 2, go. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, Dios. Sigue, sigue, sigue a tu ritmo. 7. 9. Ay, Dios. 10. 11. 12. Alto, respira. Uf. Muy bien. Ok. Ahí te va tu siguiente set. Presta mucha atención porque son movimientos no nuevos en sí, ya los has hecho antes conmigo, pero requieren mucho cuidado en la técnica. Ahí te va. Ok. Y dice así la cosa. Mancuernas, el agarre va a ser primero prono, horizontal, palmas abajo, y en el siguiente cambio va a ser supino, pero igual cuando va hacia arriba, pues ve
hacia el piso. ¿Cómo va la cosa? Primeros 30 segundos. Aviento cadera hacia atrás, inclino ligero mi pecho y me voy a hombro en el frontal. Uno, lento. Dos, lento. Tres, lento. ¿Qué voy a sentir? Que si el hombro, que si el pecho cuando baje controlado y la espalda baja que se activa al inclinarme. De ahí tengo 10 segundos para recuperar, sobre todo, espalda baja por la inclinación. Vuelvo a inclinar en los mismos grados. Las mancuernas siguen estando a grados horizontal, como te dije, ahora supino. Pero lo que hacemos es, uno, regreso. Dos, regreso. Nota cómo lo que se está moviendo es la articulación del hombro, no del codo. El codo está extendido y el hombro es mi eje de movimiento. ¿Para qué? Para sentir espalda. Entonces voy, uno, lento, dos, lento, tres, lento, ¿ok? De ahí tenemos otros 10 segundos y nos vamos a ir con los volantes que hacemos para hombro. Ahora, fíjate muy bien, no importa si no tienes un disco, ahorita te lo enseño con mancuerna. Tomo mi disquito, mi volante y hago uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Las palmas están a la altura de mi pecho, de mis hombros, ¿ok? Si lo hago con mancuerna, la tomo por los lados y de ahí, uno, dos, uno, dos, uno, dos, los siguientes 30 segundos. Luego tenemos 20 segundos en la recuperación. No es cierto, 30 segundos en la recuperación. Y nos vamos a ir con un movimiento de pecho, pero también se activa el dorsal. ¿Cómo va la cosa? Ojo, mis embarazadas, lo que hago es una plancha. Si no estoy embarazada, si estoy embarazada, voy a apoyar la cadera, no quiero la plancha, ¿ok? La plancha es porque sí se va a activar nuestro recto abdominal, pero también se activa más el dorsal, ¿ok? Cuando estamos aquí, el dorsal de mi espalda se activa. El agarre de la mancuerna es vertical neutro, el codo está redondeado, no flexionado, redondeado, y lo que hago es, uno, lento regreso, cierro, dos, lento regreso, cierro, tres, lento regreso, cierro. Estoy sintiendo espalda, pero pecho, pero hombro. De ahí, 10 segundos, cambio de lado. 10 segundos y lo que hacemos, ojo, es Hindu push-up, que ya te la sabes, ahorita hay variación para mis embarazadas. La Hindu push-up es cadera arriba atrás. De ahí, ojo, hay una flexión de codos. Flexión de codos. Embarro mi pecho al piso, subarqueando. Regreso. Lento, boom. Siento el hombro en la parte frontal y pecho, ¿vale? Mis embarazadas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacerme nada más la lagartija cerrada para sentir el frontal contra silla o banco o contra la pared, ¿ok? Uno, dos. No las quieran barrando el pecho porque la barriga puede chocar y no queremos eso. Listos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Escucha la música, voy. Venga. Go. Lento ese frontal de hombro. No columpies las mancuernas. No me importa cuántas saques, sácalas lentas. El abdomen está activado por estabilizar tu cuerpo, tu posición. No es una contracción directa del abdomen, solamente es tu estabilizador ahorita. Lento. Eso. Bien. Alto. Bien. Voy de vuelta, ahora hacia atrás. Gira las muñecas, de estar boca abajo, boca arriba. Vuelvo a inclinar y jalo hacia atrás. Espalda. 3, 2, go. 1, 2. Checa hasta dónde llegan mis brazos. Frénalo. Siento hombro, pecho y espalda, tal cual. Nuevamente el abdomen se activa por estabilizar tu posición. Eso es. Venga, manténlo. Alto. Venga, mi volante. Listos. Sostengo el frente y no lo bajo. 3, 2, go. Y 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, giro, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Alto, suéltalo. Bien. Ahí estás, recuperando tal cual. Ok. Voy a intentar si con este no es muy pesado, no creo que sí. Así que voy a intentar primero con el disco. Venga. Repito, mis embarazadas no se elevan en la plancha, se quedan cadera. Con la cadera nada más recargados, ¿ok? Todos los demás conmigo. Va. Go. Uno. Dos. El torso no gira, lo que está girando es mi brazo con el eje del hombro. Eso es. Venga, redondea ese codo. Abre y cierra. Alto. Suelta. Va. Lado contrario. Go. Eso es. Abre y cierra. Eso. Ay, Dios. Alto. Bien. Indo push-up, mis embarazadas y yo van con la lagartija cerradita. 3, 2, y cadera. Lento, deslizo. Y arriba, a tu ritmo, vas. Eso es, síguelo. No me importa cuántas saques, sino que las saques completas. Échale. Eso es. Alto. Me dejé caer ahí, sí. Con todo mi ser. Va. Respira. Toma agua. Round número 2. Va, va, va. Venga, frontal. Uno. Frontal. Dos. Tres. Inclínate. No es que tenga que ser mucha inclinación. Con que sea poquita, ya cambia el estímulo por la gravedad, por tu ángulo. Venga. Lento, lento, lento. Alto, enderezate. Venga, recupera, respira. Ahora voy para atrás. Jalón para atrás. Para espalda dorsal y pecho. 3, 2, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso, lento. Contrólalo sin columpiar. Aguanta. Alto. Venga ese volante, ¿ok? A la altura de tus hombros, nadie baja los brazos. Vamos por esas 30 vueltas. 3, 2, go. Hey. 2. 4. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, aguanta, 25, 26, 27, 28, 29, 30, alto, uf, va, bien, respira, ok, va,
No sé si... Ay, no, está muy pesada. Ok, continuaré con mi disquito. Mis embarazadas, apoyen cadera, no se me pongan en plancha, ¿ok? Voy a empezar con el lado contrario al que empecé la vez pasada. Voy. 3, 2, go. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Venga. 2. Alto. Uf, cambia de lado. Si estás sintiendo la activación en tu dorsal, en esa plancha, bien. Voy lado contrario. 3, 2, go. Ritmo, tu tempo. Alto. Voy. Indo push up. Mis embarazadas. Lagartija cerrada contra silla o pared. 3, 2, 1. Lento, no hay prisa. Sigo. Alto. Okay. Venga. Te faltan 2 rounds. Respira, toma agua. Voy de nuevo con el frontal. Va, vas conmigo si puedes. Voy. Pam, 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 pam. 3, 2, go. ¡Ey! 1, 2. Lento. No me importa cuántas sacas. Sácalas completas, sácalas bien controladas. Venga, concéntrate, no empieces a columpiarte. Alto, enderezate. Voy para atrás. Pam, 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 pam. Voy. Go. 1. 2. Eso. Jala. Jala. Bien. Eso es. Alto. Bien. Respira. El volante, voy. 3, 2, go. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alto. Voy. Venga. Va, va, va. Listas, listos. Venga. Tres, dos, venga.
lento, a tu ritmo, a tu tempo, dale. Aguanta, aguanta, aguanta. Alto. Lado contrario. Venga. Tan, 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 tan. Go. Uf. Alto. Tres, dos, uno. Dale, si puedes. Échale. Alto. Último round. Voy. Uf. Venga. Se acaba, se acaba, se acaba. Vale, aquí nos queda uno cortitito. Ya estás del otro lado. Inclínate leve, ¿vale? Pam, 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 pam. Tres, dos, go. Uno. Aguanta, aguanta. Enderezate. Voy. Hacia atrás. ¿Vale? Tres, dos, go. Venga, venga, venga. Jala y regresa. Sin columpiar. Frena los brazos. Tanto con la fuerza de espalda como del pecho. Exhalo, exhalo, bajo, inhalo. Alto. Venga, esos volantes. 30 giros. Se acaba este lado. 3, 2, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, suelta. Dios santísimo de la Virgen. Ok. Esa de la plancha con el giro se ve inocente, pero hijo, cómo quema el dorsal. Ay, venga. Último de este set, se acaba. Va. Taran, tan, tan. Taran, tan, tan. Tres, dos, y uno. Dos. Tres. Cuatro. Venga, 6. 6.
dale, dale, ya casi, ya casi. Alto. Ouch. Va. Hindu push-up, sacar el set. 3, 2, go. Eso es. Síguelo, síguelo. Alto. Bien, último set, respira. Que aquí se acaba el show. Ahí te va. Ahorita doy las variaciones para mis embarazadas. Ok. Uf. Bien. Superman, me tumbo al piso. Extiendo brazos, extiendo piernas. Subo, bajo. Subo, bajo. Activando mi espalda, sobre todo. Ok. De ahí vienen 10 segundos en los que puedes recuperarte. O bien, sostienes. Y de ahí, ¿qué sigue? A mi señal te acomodas y nos vamos a lagartija cruzada. O sea, si estoy acá, lo que hago es 1, regreso, cruzo. 2, regreso, cruzo. 3, regreso, cruzo. 4. Mis embarazadas no hacen los supermans, no se me tumban al piso, hacen bird dogs. Extiendo. Patada derecha, palma izquierda, viceversa. En los 10 segundos me recuperan esas muñecas y se me van al banco para hacer lagartija abierta únicamente. ¿Ok? O contra la pared, hacen el cruce si pueden. ¿Va? Súper. 5, 4, se acaba. 3, 2, 1, escucha. Va, 10 al reloj. Agárrense. Que se acabe el show. Sígueme. 3, 2, go. 1, 2, lento. Échale. Alto, sostengo. Si quieres, pon las palmas y acomódate a mi señal. Listos. 3, 2, y cruzo, bajo, regreso, 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 cruzo, bajo, regreso. Alto. Venga, que solo son 10 segundos. Va, ronda 2. Go. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sostengo. Quédate conmigo. A mi señal. Lagartija cruzada, si puedes. Aguanta, aguanta. Lo estás haciendo muy bien. Voy. 3, 2, y bajo. Regreso. Cruzo. Bajo. Regreso. Cruzo. Síguelo. Dale. A tu ritmo. Venga. Alto. 2 más. Venga, sin rajarse. Ya casi se acaba la clase. Go. 1. 3. Échale. 4. 5. Eso es. 6. 7. Échale. 8. 9. 10. Alto. Sosténlo, recupérate. Pam, pam, pam.
pam, param, pam. 3, 2, y cruzo, bajo, regreso, 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 cruzo, bajo, regreso. ¡Uf! Se acabó. Último minuto de trabajo. Se acabó tu clase. No hay más. Se acaba. Go. Uno. Ah, me tiembla todo. Pero los dorsales de la espalda me vibran, caray. Venga, ya acabaste. Ya estás, ya estás, ya estás. Venga, sosténlo, recupérate. Se acaba, se acaba. Vamos juntos hasta el final. Dale, si podemos. 3, 2, go. Cruzo, bajo, cierro. 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 Cruzo, bajo, subo, cierro. Cruzo, bajo, suelta. Se acabó, se acabó tu clase. Última sesión de pecho, hombre y espalda del programa. Espero que te haya gustado. Suscríbete al canal, activa notificaciones. Cuéntame aquí abajito cómo te fue. ¿Cómo te sientes con la progresión de los ejercicios? Press de hombro, press de pecho, lagartijas. Platícamelo, ¿ok? También dale like a mi página de Facebook. Y tú y yo nos vemos a la próxima.